A partir de hoy, los estudiantes de centros de educación superior, conocidos como los Community College en Texas, podrían llegar a los salones de clase no solamente con maletas y laptops, como siempre, sino con armas de fuego. Esta ley los obliga a que tengan el permiso para tenerlas y portarlas. Hay que recordar que la legislatura estatal, eso sí, Caro, la aprobó para universidades públicas en 2016 y se extendió hasta este año a los demás centros educativos. No es obligatorio para universidades privadas, para que quede extremadamente claro que esta información está así. En Texas, aproximadamente 1.200.000 personas tienen permiso para portar armas de fuego. Hay que tener 21 años de edad para poder conseguir un arma de fuego, que es algo importante porque un chico de 18 o 19 no podría llegar a la escuela portando un arma. Es algo que ha causado preocupación especialmente de parte de padres de familia.